La Virgen María Nuestra Señora de Guadalupe ha tenido compasión de mí y me ha concedido la posibilidad de poder viajar a México una vez más. Un país al que quiero como al mío propio. El país donde hay más franciscanos de María del mundo, más de 1.200 en este momento. Y por este motivo voy a poder estar, si Dios quiere, el próximo día 24 de febrero. Eh, dando un retiro de espiritualidad sobre la fe y la esperanza, estas dos virtudes casi olvidadas. Será en la parroquia del Sagrado Corazón y de San Pedro Apóstol, en la calle Francisco de Garay número 6, en la colonia Centro, en el centro de Ciudad de México. Empezará el retiro a las 4 de la tarde y, y terminará en torno a las 8 de la noche. Por supuesto es una invitación hecha sobre todo a los franciscanos de María, pero también a los que deseen acercarse. En este momento me parece muy importante hablar de la fe y de la esperanza. Precisamente porque estamos en crisis hay que levantar nuestra mirada al cielo para no dejarnos arrastrar por la crisis, para mantener viva la esperanza en que la divina providencia... No abandona nunca a sus hijos y la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, tampoco. Espero a los que puedan ir para compartir juntos nuestra fe. Gracias.